muy buenos días, muy buenos días, chicos, a cada uno de ustedes. bienvenidos. somos a esta última semana, última semana de clase. y bueno, vamos a tratar de terminarla con broche de oro, como se dice, ¿no? hacer lo mejor posible. Que se entienda lo mejor posible, ya que el día domingo es nuestro último examen. Así que hay que dar todo, todo, todo de nosotros. Vamos a esperar un ratito para que tus compañeros también se puedan conectar. Son exactamente las ocho en puntito. Aún somos siete. Buenos días, buenos días a los que están ya conectados. Y eh, bueno, hay que esperar. Vamos a tratar ya. Mientras que yo aquí voy a compartir mi pantallita. Bien, ahora somos nueve. Diez, ya. Bien, chicos, ya estamos todos listos, estamos preparados para nuestro último examen. El día de hoy tenemos dos temitas: parentescos y otros temas de lógico. ¿Ya? Esta parte de otros temas de lógico, vamos a juntar ahí, en ese bloque de otros temas. Vamos a juntar todos los temas que no han podido encajarse en las semanas iniciales. Si ustedes recuerdan, en las semanas iniciales partimos con la cuestión deductiva. Luego terminamos la primera parte con verdades y mentiras. Luego apareció un segundo bloque que el fin de la semana 5, la semana 14, era encontrar parte mínima, ¿correcto? mínimo traslados, mínimos cambios, mínima suma, mínimos extracciones, mínimas pastillas, todo era cuestión mínima. Luego terminó el segundo bloque que era netamente allá en la parte mínima y apareció ya como una miscelánea de temas, que es la parte final. Arrancamos con lo que eran rutas y trayectorias Luego apareció calendarios, ¿correcto? Luego vino lo que es interpretación de gráficos y tablas, si no me equivoco. Y ahora estamos en la semana 18, que es parentescos, <coughs> acá están. Y otros temas de lógico. ¿Ya? Así se llama, así que no, no crean que. Que es de juego el nombre. No, en serio, se llama otros temas de lógico, ¿no? Acá está su nombrecito. Otros temas de lógico. Parentescos, esta partecita de parentescos, nos va a hacer recordar, ¿ya? Recordar el segundo bloque de RM. ¿Por qué? Porque en parentescos tú vas a buscar mínimo. Así que como ya somos bastante hábiles en encontrar la parte mínima, te hemos colocado paréntesis al final para que sea como, a ver, no sé, ¿cómo se dice eso? Un, un remember, ¿no? A lo que tú ya trabajaste en la semana media del curso. Así que como para recordar cómo hacemos para allá del mínimo. Vamos a tratar el tema de parentescos. Obviamente acá metido está pues relaciones conocidas de parentescos, ¿no? Y todo de ellos, por si acaso, las relaciones de parentesco se basan en relación de sangre, o sea, relación cosanguínea. Tu papá, tu mamá, tu hermana, tu tía, tu prima, tu abuela, tu abuelo, ¿correcto? Vamos a trabajar en esta parte de parentescos hasta el tercer grado, segundo o tercer grado de co-sanguinidad, ¿correcto? Eh, dentro de parentescos, para allá la parte mínima, ¿ya? Voy a darte unos pequeños detallitos que sé que lo sabes, pero tienes que recordarlo si es que por ahí te has olvidado. Primera partecita de la cuestión de parentescos. Chiquitín. Tienes que leer correctamente el problema. Eso ya lo hemos hablado, creo, las 13 semanas que hemos tenido. Siempre te he comentado, tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer, ¿correcto? Acá también, tienes que leer para poder darte cuenta cuál es la cota mínima y la cota máxima. Profesora, ¿a qué se refiere usted cuando dice cota mínima, si es parentescos, y cota máxima? En la mayoría de los problemas, los textos son los siguientes, ¿no? En cierta reunión familiar está el bisabuelo. Ah, ya. El bisabuelo es la máxima persona en esa reunión, el bisabuelo. La pregunta cae por su propio peso. Si el bisabuelo está en la reunión, ¿quién tiene que estar para que el bisabuelo exista? ¿Quién tiene que estar en esa reunión para que el bisabuelo exista? ¿Quién es? Ah, es el bisnieto. Tiene que haber alguien que lo llame bisabuelo en esa reunión. Entonces, bisabuelo vendría a ser lo máximo de eh, nombre que hay en, en esa reunión, es lo máximo que hay, y el bisnieto vendría a ser lo mínimo que aparece en esa reunión. Ahora, las personas que están entre el bisabuelo y el bisnieto, tu cota mínima y tu cota máxima, estas personas dependen de forma exclusiva de lo que tú has leído. Solamente depende de forma exclusiva de lo que tú has leído. Esto es una forma muy práctica de desarrollar un problema de parentescos. Yo leo el problema, saco la menor persona existente y esa menor persona debe tener un tope máximo. Ah, también la saco. Las personas que están entre el mínimo y el máximo dependen de forma exclusiva de lo que tú has leído en el enunciado del problema. Esto es la lectura. Tienes que leer para sacar la menor persona existente en la reunión y la mayor persona existente en la reunión. Lo del medio ya depende del enunciado. Segundo puntito que ustedes no se deben de olvidar para encontrar mínimo. En parentescos, nunca, pero de los nunca, supongas. Nunca supongas. ¿Por qué? Porque si tú supones que la gente existe, no vas a encontrar mínimo, pues. Vas a encontrar una cantidad mayor de personas. Yo necesito que sea lo mínimo. Haya, ah, entonces, no voy a suponer que el esposo del bisabuelo o la esposa del bisabuelo está. Si el problema no me lo dice, yo no tengo por qué colocarlo, ¿correcto? Nunca supongas que la gente exista. Ese es vital. ¿Por qué? Queremos hallar mínimo, ¿vale? Queremos hallar mínimo. Tercer puntito, y creo yo es el más importante dentro de parentescos. Tienes que tratar, y acá lo voy a resaltar de color celeste, tratar de que una persona sea llamada de muchas formas a la vez. ¿A qué me refiero con muchas formas a la vez? Tú te has puesto a pensar de forma particular cómo te llaman a ti tus familiares, no por tu nombre, me refiero a algo más general. Por ejemplo, ¿no? Yo, eh, yo, yo soy hija. Soy hermana, soy prima, soy tía, soy cuñada, ¿qué más soy? Soy concuñada, soy mamá, soy esposa y nada más. Ahí está. Ahí están las ocho formas que a mí me pueden reconocer. Las ocho formas que a mí me pueden llamar. Entonces, lo que quiere justamente parentescos es que trates de que una persona sea llamada de muchas formas a la vez. Si esto lo hacemos, vamos a buscar siempre la menor cantidad de personas. ¿Vale? Así que, chiquitines, recuerden, ¿eh? parentescos no es complicado. El objetivo directo, hallar parte mínima. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que leer el problema. ¿Para qué voy a leer el problema? Para sacar la persona mínima y sacar la persona máxima. Las personas que están entre ellos dependen de lo que yo he leído. Netamente dependen de lo que yo he leído. Nunca voy a suponer que la gente exista. Nunca lo hagas. Y tercero, y lo más importante, trata de que una persona que aparezca sea llamada de muchas formas a la vez, ¿vale? Algo también que quiero hacerte saber, nosotros dentro de parentescos preguntamos relaciones conocidas, ¿no? Tío, primo, abuelo, abuela, bisabuelo, bisnieto, cuñada con cuñada. Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Lo que no va a aparecer en parentescos es pues compadre, comadre, la madrina, el padrino. Esos términos no van a aparecer en un, term, en un problema de parentesco, solamente cuestión formal, ¿vale? Hay que trabajarlo de la relación del primer grado, del segundo grado y algunas veces el tercer grado de cosanguinidad. ¿Qué es lo que también no vale? Eh, no vale hermanos por pacto, pacto de sangre o pacto firmado. Eh, yo te comento esto porque yo sé que mis padres eh, tienen sus hermanos, pero por, por pacto. O sea, no es de sangre netamente de mamá, papá que hizo su hermano, sino que porque eran muy amigos y todo lo demás hicieron un... Ah, ya, ¿Cómo se llama? Hermanos de juramento. Y se dieron un juramento que ellos iban a ser hermanos por toda su vida. O sea, ese tipo de términos tampoco está dentro de acá, de parentescos. Solamente nos vamos a basar en relaciones formales. ¿Vale? Muy bien, chicos. Esto es lo que les quería comentar. Les quería contar de la parte inicial, parentescos. Y ahora vamos a comentar un poquito de otros temas de lógica hasta otros temas de lógico. Dentro de este esquema de otros temas de lógico, hay un temita que quizás sea nuevo para la mayoría de ustedes. Dentro del PPT está. Lo que sí es cierto, no está dentro de tu guía de clases. No hay problemas de ese tipo, pero lo hemos colocado dentro del PPT por una simple razón. Si es parte del contenido del curso, tiene que estar dentro del esquema de RM. No podemos cerrar semana 18 sin haber tocado todo el contenido que tiene la pre para este curso. Y ese tema al que me refiero es el famoso diagrama de flujo. El tema de diagrama de flujos o el tipo de problema de diagrama de flujos, sé que no está en tu guía, pero está dentro del PPT. Vuelvo a repetir el por qué. Es parte de tu contenido, lo tienes que conocer. Esto va a ser nuestro, nuestra pregunta estrella, ¿no? De la segunda parte de otros temas, porque vamos a hacer ejemplos bastante bonitos. Y desde ya te digo que no es complicado, ¿verdad? Que no es nada complicado. Ya te voy a comentar cuando lleguemos cómo trabajar un problema de este tipo. ¿Qué cosa más hay en la parte de otros temas de lógico? Aquí fácilmente te pueden preguntar planteo de ecuaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Son otros temas que no hemos visto en la parte inicial. Pueden preguntarte conteo de figuras. Bueno, la parte de conteo de figuras es conocida, ya yo sé que ustedes lo manejan también. Algunos conocen también hasta relaciones o formulitas, si quieres llamarle así, para contar cantidad de cuadriláteros, cantidad de triángulos. Son varios temas que pueden involucrarse acá adentro, ¿vale? Pero recuerda, de todos ellos, la mayoría tú lo has escuchado o lo has visto. Quizás diagrama de flujos sea un tema nuevo para la mayoría de nosotros, ¿vale? Muy bien, chicos. Esto fue nuestro mini resumen de esta semana 18. Y bueno, quiero hacerlo y quiero terminarlo como se debe. Así que chiquitines. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que esta semanita sea fructífera y que el día domingo, que ya no falta nada, estamos miércoles, jueves, viernes, sábado, faltan tres días, ya esos tres días, sea pues de eh, recalque de cursos, recalque de temas que te faltan, que tú sientas que te faltan, para que este domingo... deas un super examen. Muy bien, voy a borrarlo y vamos a ingresar a nuestro PPT. A ver, ahí está, cerramos esto. Ah, no les pregunté. ¿Se escucha bien? ¿Se ve mi pantallita? Porque me ha pasado problemas el día lunes sobre esto. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, todo bien. Se ve también todo correcto, ¿no? Ya. Chiquitines, por favor, si es que por A o B se va el audio o se va mi pantalla, por favor avisen, ya, me avisan para no este, demorar mucho. Bien, relaciones de parentesco. Vamos a ingresar a esta parte mínima, como te comenté a ti. A ver, dice la introducción. Los contextos acerca de relaciones de parentescos tienen por finalidad afianzar al estudiante la capacidad de establecer relaciones. En pocas palabras, tienes que recordar de las relaciones usuales, típicas que tú manejas con tu familia. También tenemos que imaginar distintas posibilidades que cumplan las condiciones dadas. Ahí está lo que te dije. No supongas solo Haz cumplir lo que te diga el enunciado. Si el enunciado te da las condiciones, haz cumplir el enunciado de problema. También tienes que tener, y sé que puedes hacerlo, desarrollar diagramas que permitan modelar el contexto. O sea, haz una esquemita para que tus relaciones se observen muchísimo mejor. Relación de parentesco, ¿no? En el sentido estricto, una relación de parentesco es el vínculo que une a las personas que descienden unas de otras o que tienen un ascendiente común. Esto es que están unidas por un vínculo cosanguíneo. Ajá. Siempre la parte de sangre, la parte directa, va a estar dentro de los esquemas de RM. Ejemplo: dice así. El hijo de Berta está casado con Dora, la misma que es hija de Esther. Y esta, a su vez, es abuela de Feliciano y suegra de César. Si Dora es hija única y a la vez es nuera de Ángel, entonces, ¿qué cosa es cierto? A ver, vamos a comenzar. Hijo de Berta, ya acá está Berta y acá está el hijo de Berta. El hijo de Berta está casado con Dora, ahí está, casado con Dora. La misma, o sea Dora, que es hija de Esther, acá está Esther. Y esta, a su vez, o sea Esther, es abuela de Feliciano, acá está Feliciano. Y a la vez, suegra de César, a ah, Esther, abuela de Feliciano, y Esther, suegra de César. Ah, entonces, él se llama César, ¿correcto? Si Dora es hija única, ah, ya entonces, Esther no tiene más hijos. Y a la vez, Dora, dice, es la nuera de Ángel, ah, ya entonces, Berta. Para que está la nuera, acá tiene que estar entonces Ángel. Entonces dice, ¿qué cosa es cierta? Chiquitín, de este esquema que he realizado para hacer cumplir este enunciado, ¿qué es lo que ustedes pueden deducir? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, el hijo de Berta. Está casado con Dora, ya está. La misma que es hija de Esther, ya está. Y esta a su vez, o sea, Esther es abuela de Feliciano, ya está. Y a la vez es suegra de César, correcto. Si Dora es hija única, ahí está, no tiene más hijos Esther. Y a la vez Dora es nuera de Ángel, ahí está Angelito. Entonces, ¿qué se cumple, chicos? La A. La B, la C o la D? A ver, ¿qué pueden observar del C este esquemita? ¿Qué se cumple? Se cumple a ah, la A, ¿no? Ángel es abuelo de Feliciano. Muy bien. Esa sería nuestra respuesta. Ahora, acá hay términos de suegra, nuera, correcto. Eh, Sí, saben que es suegra, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes todavía no están casados, ya, ya acá se casarán de acá 20 años más o menos, pero tienen familia de su mamá, ¿no es cierto? Por decirlo, ¿no? tu mamá y tu papá, ya. Tus abuelos, ya, tus abuelos son los suegros de tu mamá. O sea, tus abuelos de parte de tu papá son los suegros de tu mamá. Para tu mamá, tus abuelos por parte de papá serían sus eh, suegros. Al revés, se le llama nuera, ¿no es cierto? Al revés, es nuera, como decir, ella es su nuera, Ángel de Dora es la nuera, pero para Dora, Ángel es el suegro, ¿correcto? Esos terminitos, como te decía al inicio, Sí, son manejados acá, ¿no? Suegra, cuñada, con cuñada, hasta con cuñada está. Aquí está justamente el esquema más bonito, lo han hecho con figuritas. Acá está Berta, el hijo de Berta, se ha casado con Dora. Luego, Dora es hija de Esther y a la vez es abuela de Feliciano. Dora. Correcto es nuera de Ángel. Y acá está lo que también te salió a ti. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A de avioncito. Muy bien, chicos. Esa es la idea. No se olviden. ¿no? Nuera, suegra. Son de ida y vuelta, ¿no? Sí, son de ida y vuelta. Ejemplo 2. Ya, este ejemplo está bonito. Dice así. Don Daniel invitó a una reunión virtual a algunos de sus familiares. Envió el link de la reunión a la suegra de su hermano, al abuelo de su sobrino, a los abuelos de su hija, al papá de su cuñada y a sus suegros. Si todas las personas a las que ha enviado el link han participado en dicha reunión, ¿Cuántas personas como mínimo estuvieron reunidas virtualmente? Mira, don Daniel invitó a una reunión a algunos. Él ha enviado el link. ¿A quién? A la suegra de su hermano. Ah, ya. Si acá está Daniel y acá está Daniel, él tiene un hermano. Acá está el hermano. A la suegra del hermano, a, a ella le envió el link. Allá, acá está la suegra de su hermano. Eso quiere decir que su hermano, para que tenga suegra, correcto, tiene que estar aquí matrimoniado con ella. Ya está. A ella le envió el link, a la suegra de su hermano. Esto ya está. ¿Quién más? Al abuelo de su sobrino. Así ah, si ellos son hermanos, entonces él sería su sobrino. Le he enviado el link al abuelo de su sobrino. Ah, o sea, a él envió también el link. Al abuelo de su sobrino. Ya van dos. Luego dice, a los abuelos de su hija. Ah, ya, Daniel, entonces. No sé todavía si está casado, pero Daniel tiene una hija. Y acá está la hija de Daniel. A los abuelos de su hija, dice. Luego, al papá de su cuñada. Ah, ya. A ver, chiquitines. Si acá está Daniel, ella sería la cuñada. Ella es la cuñada de Daniel. Ha enviado el link al papá de la cuñada, o sea, a ella, a él, ¿no? Le ha enviado a él. Y también lo ha enviado a sus suegros. Ajá, Daniel ha enviado el link a sus suegros. Acá mira lo que va a suceder. Como yo quiero la menor cantidad de personas posibles en esa invitación o en esa reunión virtual. Para que se cumpla nuestro enunciado, hacemos lo siguiente. Danielito, para que tenga una hijita, está casado con alguien o se ha juntado con alguien, no sé, pero está ahí con alguien. Pero necesito que las personas sean mínimas. Ah, ya. Si queremos que sean mínimo, entonces comenzamos a hacer lo siguiente. Ellas dos son hermanas. ¿Para qué hago esto? Para que estas personas invitadas sean las mismas personas o los mismos padres de ellas dos. Y mira que se cumple. ¿eh? Él manda al abuelo o a los abuelos de su hija. Si ellas son hermanas, ellos dos son los abuelos de su hija, los abuelos de su hija por parte de mamá. También envíe el link a sus suegros. Si ellas son hermanas, él o ellos para Daniel vendrían a ser los suegros. ¿Qué es lo que te dije al inicio? Tienes que tratar de que una persona sea llamada de muchas formas a la vez. Y así minimizas la cantidad de personas. Profesora, esto no pasa en la vida real, chicos, sí pasa en la vida real. ¿eh? Que tú con tu hermana o tú con tu hermano se van a una reunión y no sé, pues hacen clic, hermano A con hermano A B, hermano B con hermana A. Hacen clic. Y se quedan así, se casan y para toda la vida. O bueno, hasta que Dios quiera en todo caso. ¿Eso sucede? Sí, sucede en la vida real. Esto sí pasa. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy minimizando la cantidad de personas en esa invitación. Chiquitín, entonces, en conclusión, ¿cuántas personas, o mejor dicho, a cuántas personas, Daniel? envió el link. A ver. Él dice que ha enviado el link a la suegra de su hermano, a los abuelos de su hija, al abuelo del sobrino, al papá de su cuñada, ha enviado a sus suegros. Entonces, el link a cuántas personas lo envió. A ver. ¿A cuántas personas envió el link? ¿Se vio? Solamente a ellas dos. A ellas dos envió el link. ¿Quién es ella? El, la suegra de su hermano, al abuelo de su sobrino, a los abuelos de su hija, al papá de su cuñada y a sus suegros. Todo apunta a ellos dos. Por lo tanto, si Daniel envió la invitación a ellos dos, ¿cuántas personas como mínimo han estado en esa reunión virtual? A ver, ¿cuántas personas como mínimo han estado en esa reunión virtual? Muy bien, tres, los invitados y Daniel. Y eso es todo. Nada más, nada más. Yo sé que es un poquito... Eh, eh, para recordar, ¿no? Suegro, nuera, todos esos términos, pero como le dije al inicio, son términos coloquiales que ustedes lo han escuchado o lo han hablado alguna vez, ¿no? Acá está en dibujitos, o sea, Daniel, acá está el hermano de Daniel, correcto, ya. Él tiene una esposa que no sé quién es, y acá está el nieto, ¿no? O el sobrino. Y acá está la hija de Daniel. El problema dice que ha enviado a la suegra del hermano, que sería ella, ¿correcto? Luego al abuelo del sobrino, que sería él, a los abuelos de su hija, que serían ellos dos, al papá de su cuñada, que sería nuevamente él, y a los suegros de Daniel, que serían ellos. A ellos he enviado el link y estas dos mujercitas son hermanas y así que hacemos vamos a minimizar los suegros pues, de esa forma, ¿no? Ahí está, ahí está suegro del hermano, abuelo del sobrino, abuelos de su hija, papá de la cuñada y su suegro. ¿Cuántas personas son? Dos. Por lo tanto, total de personas en la reunión solamente hay tres. Ya está, clave barquito. Si desean tomarle foto a esta gráfica que obviamente está mucho más bonito, ¿ya? sobre eh, esta pregunta de parentescos, lo pueden hacer. Tres segunditos. Recuerda, chiquitín, trata de que una persona sea llamada de muchas formas a la vez. Tu objetivo central es minimizar. Es lo que queremos hacer en esta parte de parentescos como recordando, ¿no? La segunda parte de RM, que era hallar la mínima cantidad de eh, cosas, en este caso, personas. Bien, se entendió chiquitines hasta acá, parentescos, se entendió la idea, lo que tienen que hacer, tienen que leer, tienen que tratar de buscar que una persona sea muchas formas a la vez y siempre buscar la parte mínima y nunca suponer nada. Correcto, muy bien, gracias Ani por responder. Vamos a entrar a otros temas de lógico y como yo te comenté, vamos a trabajar diversos problemas, como dice acá, eh, en algunos contextos que a ustedes se les va a exigir tener destreza como la observación y creo que eso también hemos hablado muchísimo, observar, organizar y planificar para poder resolver un problema. El primero de ellos es el famoso conteo de figuras. Yo sé que en algunos casos, algunos exámenes antiguos de admisión preguntaban conteo de figuras, y bueno, hablo antiguo, me refiero a año 2000, 2001, 2002, y ese tipo de eh, contenido no pertenecía a cuestión RM, sino parte aritmética, ¿no? Parte aritmética. Pero acá, ya ha pasado el tiempo del año dos mil y algo, estamos dos mil veinte, pasados años, ya todo se ha organizado un poco mejor y nos han regresado el tema que nos corresponde, que es el famoso conteo de figuras. A ver, dice así, el propósito de plantear este tipo de problemas es que el alumno desarrolle su capacidad de observación analítica, mediante el reconocimiento de formas geométricas y ciertos patrones. Acá está la palabrita que a ti y a mí nos interesa. Profesora, patrones. En otro tema de RM, nosotros también hemos trabajado con patrones de una figura hacia otra y ese tema es inducción. Por lo tanto, un conteo de figuras se puede desarrollar Mediante la inducción. Y esto sí lo hemos hecho, ¿correcto? Así que, como quiero formar patrones en las formas geométricas, esos patrones me van a hacer recordar trabajar con la parte inductiva. Si se cumple para 1, 2 y 3, allá, ah, se cumple para cualquier valor de n. Eso también lo hemos trabajado en clase. Ejemplo, dice acá. En la figura que se muestra, esta figurita, me piden, calculen la máxima cantidad de cuadriláteros que se puede contar. Es algo chiquito, te lo han puesto chiquito porque es un ejemplo, ¿correcto? Quiero saber cuántos cuadriláteros puedo contar en esta figura geométrica. A ver, contemos. Uno, dos y el todo acá. O hasta acá hay tres. Ahora, si junto dos, dos de ellos, habrían tres, habría cuatro, cinco, y con esta de acá sería seis y el de acá sería siete. Repito, hasta acá hay tres. Cuatro, cinco, el todo seis, y junto ellos dos, hasta acá habrían siete. Ahora. Si yo junto estos 3 ahora ellos 3, 7, ¿no? 8, 9, 10 y con ellos 2 serían 11. Ahora sí, ya puedes establecer patrones. Si para el primer bloque hay 3, ya bloque 1. Bloque 2 o hasta el bloque 2 hay 7. Hasta el bloque 3 hay 11. Entonces, hasta el bloque 4, ¿cuántos cuadriláteros tú vas a poder contar? ¿Correcto? Forma rápida, forma sencilla. ¿Qué es lo que te has percatado en tu conteo? Mira, en este punto ya podemos usar lo, todas las herramientas que tú conozcas. ¿eh? Profesora, también fácil, mira, de 3 a 7 se aumenta más 4. De 7 a 11 se aumenta más 4. Ah, ya entonces, de 11 a la siguiente también debe ser más 4. Por lo tanto, el total de cuadriláteros que yo voy a contar, eso es 15. Ah, eso es cierto. Esto lo puedes hacer porque es pequeño, es chiquito. Te das cuenta de cómo lo manejas. Si lo hacemos por inducción. ¿no es cierto? Por la parte inductiva, sería algo así, ¿no? Si esto es 3, tú lo puedes colocar como 4 por 1 menos 1. Si esto es 7, esto es un 4 por 2 menos 1. Si esto es 11, esto es un 4 por 3 menos 1. Si se cumple para 1, se cumple para 2, se cumple para 3, se va a cumplir para cualquier cantidad de bloques que yo tenga. Como en este caso, nada más tengo el bloque siguiente o el bloque 4. Esto es así. Si esto es 1, acá es 1. Si esto es 2, acá es 2. Si esto es 3, esto es 3. Como acá es 4, a esto es 4 por 4 menos 1. Y la respuesta también me sale 15, ¿correcto? Sea de la forma directa que cada uno de ustedes se puede dar cuenta, utilizar aritmética con progresiones o con sucesiones o hacerlo por la parte inductiva. Vuelvo a repetir, es un ejemplo chiquito, un ejemplo pequeño. Obviamente, si a ti te daban 100 bloques, ya hacerlo de este modo, de uno en uno, te va a demorar. ¿Qué es lo que nos convenía? Pues usar inducción, ya que se forman patrones dentro de cada figura geométrica. ¿Vale? Yo sé que te ha salido igualito, así que lo voy a borrar y vamos a ver. ¿Qué tal la solución de aquello? A ver, acá igual, ¿no? Ahí está, hasta este nivel, el otro nivel, hasta el otro nivel, y eso es 15. Por lo tanto, el total de cuadriláteros es barquito. Ahí está, la C, la C, la C. Es todo, conteo de figuras. Ejemplo siguiente, también de conteo de figuras. Dice, en la figura que se muestra está formada por cuadrados congruentes. Con una diagonal, calcule la cantidad máxima de triángulos que se puede contar en dicha figura. Vamos a trabajar solamente con un cuadradito. Siempre comenzamos por el más chiquito, ¿no? Si acá agarro un cuadrado, tú puedes contar solamente dos triángulos. Nada más. Acá hay dos triángulos. Ahora. Si ahora junto dos cuadraditos, dos cuadraditos, ¿cuántos triangulitos tú puedes contar? Bueno, contemos. Uno, dos, tres, cuatro. Y este grande del medio sería cinco. Por tercera vez, si ahora agarro tres cuadraditos, ¿cuántos triángulos voy a poder contar? Bueno, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, correcto. 8. A ver, se contado bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El de acá sería 7. Y el de acá sería 8. Ya, chiquitines. Tenemos ese conteo directo que te, en tres cuadraditos. Si se cumple para 1, se cumple para 2, se cumple para 3 o se cumple para cualquier valor de n. E. O si no, utiliza progresión, ¿no? Profesora, acá es más 3, acá es más 3, por lo tanto acá también va a ser más 3. La respuesta debe ser 11, ¿correcto? ¿Puedo usar inducción? Sí, puedes usar inducción para que te salga 2, para que te salga 5. O para que te salga al siguiente. Ya está. Esto no es complicado. Solamente hay que contar. Conteo, conteo, conteo. Y esto es haciéndole la forma inductiva, ¿no? 2 por 1 más 3, 2 por 2 más 3, sacando algún patrón, como decían, de una figura hacia otra. Si se cumple para 1, 2 y 3, puedo hacerlo cumplir para cualquier valor de N. En ese caso, la clave es la D. Ya está. Eso es todo. Te han colocado ejemplos chiquitos, ¿ah? ojo, son ejemplos, ¿ah? no son tipos de problema que puedan venir en un examen, no. Acá el objetivo solamente es hacerte ver la estrategia de solución, utilizar herramientas aritméticas o trabajarlo con la parte inductiva que también hemos visto en clase. Eso es estrategia. El problema puede ser variado, puede ser grande, chiquito, con múltiples eh, rayitas para contar. Eso ya depende del problema. Pero la estrategia es lo que ustedes tienen que recordar. ¿Vale? Muy bien, hasta aquí fue conteo de figuras. Yo sé que la mayoría de ustedes los maneja muy bien, esta partecita. Así que vamos a seguir. Vamos a entrar al temita que para mí es súper importante. Diagramas de flujos. Chiquitín, como te comenté al inicio de la clase, no hay problema de diagrama de flujo en tu guía. No hay, no está. Así que vamos a verlo de forma detallada a qué o cómo se trabaja un problema de diagrama de flujos. A ver, vamos a leer el contexto formal de un diagrama. Dice. Un diagrama de flujos es una, es una forma esquemática de poder representar ideas y conceptos que están, relacion, que están relacionados. Ya. Que están relacionados. Palabra doble. Ya. A menudo se utiliza para especificar algoritmos de manera gráfica. Eso de forma usual, ¿no? Ya está. Ejemplo. Acá está el ejemplo que a ti seguro, si es que viene en el examen, te lo van a mostrar y al costado está su algoritmo. Esto se le llama algoritmo. Esto es la parte gráfica que a ti te dan. No te vayas a preocupar. Alguien me preguntaba el día del lunes, profesora, estas partes del gráfico, me lo tengo que aprender de memoria. No, esto varía dependiendo del problema. Por ejemplo, acá dice lo siguiente, la Asociación de Vinicultores tiene como política fijar un precio inicial al kilo de uva, la cual lo clasifica en tipo A y tipo B. Además, también lo clasifica en tamaño 1 y tamaño 2. Cuando se realiza la venta del producto, cada lote es de un solo tipo y de tamaño también. La ganancia obtenida por un productor de uva está usando el siguiente algoritmo. Repito, la ganancia obtenida por un productor por la uva que entrega en un embarque se obtiene usando el siguiente algoritmo. Todo esto es el algoritmo que esa empresa ha planteado para la ganancia. Esto les va a ayudar a encontrar la ganancia que tienen por la uva A, por la uva B, por el tamaño 1, por el tamaño 2, ¿correcto? Ya. Acá hay una leyenda, yo le llamo leyenda, ¿por qué? Porque te está describiendo qué significa cada una de estas nomenclaturas ingresadas en el diagrama de flujos. Por ejemplo, TI, ya este valor o este para TI, se le llama tipo de uva. Es de tipo string. String en inglés es cadena, ¿correcto? TA, TA es el tamaño de uva y es un valor entero. ¿Por qué es entero? Porque según el dato, el tamaño de uva es 1 y 2. A, ah, es un valor entero, ¿correcto? P, este valor P, le han llamado el precio de la uva. Es un valor real. ¿Por qué? Porque el precio puede ser decimales. Me puede costar 2 soles con 10 céntimos o 5 soles con 30. Es un valor real. K, este valor K son los kilos de producción y la producción de kilos dice que es entero. O sea, vas a producir 10 kilos, 20 kilos, 50 kilos, 56 kilos. No vas a producir 56 kilos y medio o 58 kilos, 900 gramos. No. Según lo que dice acá, la producción de kilos es un valor entero. ¿Vale? Y GA, que está acá en la salida, es la ganancia obtenida. Es un valor real porque puede admitir decimales. Chiquitín, esto que está acá es el algoritmo asociado a la ganancia de este ejemplo, por si acaso. ¿eh? Solamente es la ganancia que nos da el ejemplo. Nada más. ¿Qué es lo que tú tienes que saber? Chicos, estamos en una era tecnológica, pero a full. Este año, sin querer queriendo, hemos tenido que habilitar la parte virtual para poder hacer muchas cosas. Trabajo remoto en casa, clases de la pre, reuniones de trabajo, todo es vía virtual. En la universidad va a ser exactamente lo mismo. O sea, no me refiero a que va a ser tus... Clases virtuales, eh, bueno, por un tiempo sí seguro, sino que todo ya está codificado. Todo. La ganancia, el precio, el gasto, todo está codificado. Esto, aunque ustedes no lo crean, lo van a ver en la universidad como curso básico. Si ustedes van a la parte de ingeniería, con mucho más razón van a ver un esquema de algoritmo. Si ustedes quieren lanzarse la parte matemática o la parte de ciencias básicas, también lo van a ver. Tienen que mirarlo sí o sí. No sé si letras, pero sé que la parte numérica, tanto la parte de ingeniería como la parte de ciencias básicas, sí maneja este esquema dentro de un curso de la universidad. Mis profesores me decían lo siguiente. Si tu programa, o sea, mi programa ganancia, corre o funciona en el papel, va a también funcionar cuando lo coloques en la computadora. Así que chicos, para tener un poquito de visión, te vamos a colocar qué significa cada forma geométrica. Por ejemplo, ¿no? esta forma inicial. De esta forma media, no sé, pues será un rectángulo curviado, no sé, un medio ovalado, se le llama inicio. A este paralelogramo se le conoce como entrada de datos. Ojo, estos son términos formales, ¿ah? ¿eh? Y son términos reales también. A este rombo se le conoce como decisión, ¿ya? Luego, a este rectángulo se le llama formalmente proceso. A esta forma final se le llama imprimir los resultados. Y acá pues es el fin, ¿vale? Repito, estos nombrecitos que acá te hemos colocado son nombres formales que ustedes lo van a encontrar en cualquier libro de programación. Esto es real, se le llama inicio, entrada, decisión, proceso, impresión y acá el fin. Esto, vuelvo a repetir, cuando uno arma su algoritmo en papel, lo tiene que manejar. En nuestro caso, por ser centro pre, no vas a armar tu algoritmo tú, a ti ya te lo dan hecho, solamente tienes que aplicarlo. Muy bien, es lo que explicación que te quería dar. Y ahora vamos a seguir con el problema. Bueno, ya sabemos por la parte inicial que hay dos tipos de uva, tipo A, tipo B. También sabemos por la parte inicial que hay tipo A, tamaño 1, hay tipo B, tamaño 1, hay tipo A, tamaño 2, hay tipo B, tamaño 2. Esto también lo conocemos de la diapositiva anterior. Luego el problema continúa y dice lo siguiente: cierto productor fija el precio inicial del kilo de uva a dos soles. Ah, el precio de uva fijado es dos soles. Luego dice y entrega un embarque de 10.000 mil kilos. Ah, el embarque total tiene un peso de 10,000 kilogramos, de modo que, y aquí viene la repartición, de modo que la cantidad de uva tipo B, tamaño 1A, ah, tipo B, tamaño 1, tú, es el doble del tipo A, tamaño 2A. Ah, esto es el doble del tipo A, tamaño 2 eso quiere decir, si el tipo A tamaño 2 le llamo A, tú eres el doble A, ah, tú eres 2A. Y sigo. Y esta, correcto, tipo A tamaño 2, es la cuarta parte del tipo B tamaño 2. Y esta es la cuarta parte del tipo B tamaño 2. Si esto era A y es la cuarta parte, entonces tú eres cuatro veces A. ¿Qué te dan de dato también? Si la cantidad de uva del tipo A tamaño 1 es 3.000 kilos, ahí está, 3.000 kilos, ¿cuál será la ganancia obtenida por el productor? Chiquitín, pregunta para ustedes. Si todo esto que está acá, tipo A, tamaño 1, tipo B1, tipo A2, tipo B2, es el total de uvas que ha entrado en el embarque. ¿Cuánto vale A? A ver, si toda la suma de esos tipos de uvas, según tamaño, tiene que darme el total del embarque, entonces, ¿cuánto vale A? A ver, ¿cuánto ha entrado en kilos del tipo B1? ¿Cuánto vale A? Así de directo. Muy bien, profesora, todo esto tiene que darme el total del embarque, que son 10.000. mil. Por lo tanto, el valor de A me va a salir mil. Si A te sale mil, entonces colócalo. Tú eres. 2.000 kilos de uva, tú eres 4.000 kilos de uva, tú eres 1.000 kilos de uva. Has encontrado la cantidad de kilos que hay para cada tipo y para cada tamaño, ¿correcto? Bien, ahí está. Aquí está nuestro algoritmo. Recuerda que yo quiero la ganancia, yo quiero ganancia de mi uva. Chiquitines, algo práctico también que te voy a comentar, me ha funcionado los, a ver, 11 años, los 11 años que vengo trabajando en pre y diagrama de flujos ha empezado recién el año 2008, 2009. Es nuevo, tiene prácticamente cuatro años, tres años, cuatro años, y me ha funcionado también esos tres, cuatro años. ¿Qué cosa es? Trata de verlo un diagrama de flujo, así sea lo más grande o lo más horrible que tú puedas pensar, míralo como si fuera un operador matemático. ¿Qué es lo que hacías tú en un problema de operador matemático? Lo que te decía el operador, tú lo hacías. Si a ti te decía multiplica, tú lo multiplicabas. O resta, tú restabas. Un diagrama, míralo también de esa manera. Hazle caso como si fuera un operador matemático. ¿Correcto? Muy bien, vamos a hacerle caso y vas a ver qué sencillo se vuelve esto. Acá está el inicio, acá está la leyenda: tipo de uva A. A ver, vamos a ingresar el tipo de uva A. Ingresa. Tipo de uva A, ah, así, verdadero, es tipo de uva A. Entra. El tamaño de uva es 1, sí, el tamaño de uva es 1. Si eso es cierto, el precio dice, el precio del tipo A tamaño 1, su precio es el precio fijado que era 2 soles más 0,20. Ah, o sea que el precio de esto es 2 soles 20, ¿correcto? El precio es 2 soles 20. Luego de acá entras y sales. Por lo tanto, la ganancia obtenida por el tipo A tamaño 1 será el precio. A ah, eso es 2 soles 20, multiplicado por la cantidad de kilos. ¿Cuántos kilos tenías del tipo A tamaño 1? A ah, del tipo A tamaño 1. Yo tenía 3000 kilos. Ya, acá lo multiplicas. Chiquitín, resuelve y esto es tu ganancia. Del tipo A, tamaño 1. Si no me equivoco, eso es 6600 soles. Ya has resuelto al menos la ganancia de este tipo de uva, tipo A, tamaño 1. Ahora, vamos a seguir ingresando nuestros datos. A ver, siguiente ganancia. Voy a volver a ingresar el tamaño A o el tipo A. El tipo de uva es A? Sí, es A. El tamaño de uva es 1, no. El tamaño de uva ahora es 2. Ah, si es 2, el precio que se fija es el fijado más 0.30. Ah, el precio del tipo A, tamaño 2, eso es 2 soles más. 30 centavos, o sea, vale 2 soles 30. De acá entra, sale, sale, sale y aparece la ganancia del tipo A tamaño 2 será el precio que te salió, que es 2 soles 30, por la cantidad de uva que hay. La cantidad de uva que hay en este caso es 1.000 soles. Ganancia obtenida, 2.300. Ya está chiquitín. A ver, una más y el último lo haces tú, ¿ah? ¿eh? Vamos a ingresar ahora el tipo de uva B. Ingresa. El tipo de uva es A? No, el tipo de uva es B, por lo tanto esto es falso. Ya, por acá estoy. El tipo de el tamaño de uva es 1? Sí, el tamaño de uva sí es 1. Si eso es correcto, el precio fijado para el tipo B tamaño 1 es el precio menos 0.30. Ah, el precio era 2 soles menos 0.30. Ahora me sale 1 sol 70. Ahora de acá entra, sale acá. Ganancia. La ganancia obtenida por el tipo B tamaño 1 será el precio que te salió, que era 1 sol 70, por la cantidad de uva que hay. A la cantidad de uva que hay. Eso es 2.000 soles. Si yo multiplico, acá me sale 3.400. Chiquitín, dame la respuesta de la última ubita. ¿Cuánto sale tu ganancia? A ver. Ingresa el tipo B, tamaño 2. Ingresa el tipo B, tamaño 2. ¿Cuánto te sale de ganancia de esa uva? A ver. Ahora, ¿cómo lo ingreso? Pregunta, únicamente pregunta. ¿El tipo de uva es B? No, falso. Ah, te vas por acá entonces. Y sigues el esquema, ¿no? Ya está. ¿Cuánto te salió, chiquitín? A ver. Vuelvo a repetir. Este tipo de problemas no está en tu guía. No implica a ah, como no está en mi guía, no me van a preguntar en el examen. <laughs> cosa errada, cosa errada. Si está en el contenido, es pregunta probable. ¿Vale? Todos nos basamos acá del contenido del curso. ¿Cuánto sale? Gracias, Samantha. A Samantha le salió. ¿A los demás igual? A ver. ¿Le salió a todos igual? La ganancia del tipo B, tamaño 2, a su compañera le salió 6,000. Chiquitines, ¿a los demás también le salió 6,000? ¿Sí? A todos, ya, voy a asumir que sí, ¿a? ¿eh? 6,000. ¿Qué te están preguntando? ¿Cuál será la ganancia obtenida por este productor? O sea, quiero sumar ganancia total, ganancia de A, tamaño 1. Ganancia de A tamaño 2, ganancia de B tamaño 1, ganancia de B tamaño 2. ¿Cuánto sale la suma de estas cuatro ganancias? ¿Cuánto ha ganado el productor por los mil kilos que trajo de, bueno, mil, no, diez mil kilos que trajo de uva? Muy bien, la respuesta es barquito. 18,300 soles. Vuelvo a repetir la idea de diagrama de flujos. Forma práctica, míralo como si fuera un operador matemático. Lo que te diga que hagas, hazlo. Si hay que preguntar, pues pregunto. Si hay que restar, pues resto. Si tengo que multiplicar, pues multiplico. Hazle caso al proceso. ¿Vale? Muy bien, chiquitines. Esto fue nuestro primer ejemplo de diagrama de flujo. Y para que quede bien claro, ahí viene el segundo. Voy a borrarlo. Recuerda que salió la clave, la B. Y acá está la solución también que han colocado. Ya está. Según el diagrama, las ganancias obtenidas se han sumado en su cuadro uno a uno. Y en total será 18,300 soles. La misma clave que nos ha salido hace un momentito. Ya está. Si deseas tomar la screenshot o fotito, te lo dejo ahí tres segunditos. Eins, beis, dreis. Ya está. Ejemplo 6, dice. La langosta ahumada, mira, interesante ejemplito, ¿eh? es una empresa dedicada a ofrecer banquetes. Sus tarifas son las siguientes. El costo por persona, dependiendo de la cantidad de personas, es de 95 soles, 85 soles o también 75 soles. Para la atención cuenta con tres ambientes cuyas capacidades de aforo son 350, 250 y 150 personas. La empresa cobra independientemente en cada local según el algoritmo, según este algoritmo. Este algoritmo para la empresa es el costo por local, ¿no? El costo por local. Es el algoritmo que la empresa ha dado. Cierta empresa, por su aniversario, contrata los servicios de la langosta ahumada. Para poder atender a sus 700 trabajadores. Ajá. Contrató a ese restaurante en los tres locales o dos locales, no sé, para poder atender a sus trabajadores. La pregunta es: ¿cuál es el costo mínimo que debe asumir la empresa por dicho servicio? ¿O cuánto le va a pagar la empresa a la langosta ahumada por sus.? 700 trabajadores. A ver, veamos lo siguiente. Si yo quiero buscar mínimo, correcto, mínimo, me conviene que cada local, no, cada espacio esté lleno. ¿Tú te has percatado de algunas reuniones que ha sido por bautizo, matrimonio, 15 años, correcto? Un local grande, pocas personas. ¿Qué es lo que ha pasado? La que lo ha alquilado ha pagado por todo. A ella le hubiera convenido que todo se llene y así su inversión obviamente se vea reflejado, minimiza su costo. Pero hay lugares o hay eventos, que tú también has sido seguro, que eh, no ha estado totalmente lleno, pero igual se ha pagado, ¿no es cierto? Así que tenemos que tratar de llenar la máxima cantidad de personas en cada uno de los locales. Acá te han colocado la leyenda de este algoritmo. Dice, np, que acá está la lectura de los datos, es el número de personas. Y este tot, la impresión de la salida, es el total que se va a pagar por el banquete. Es un valor real. ¿Vale? Ya. Entonces, como hay 700 trabajadores, acá están los 700 trabajadores, y esa empresa, la Langosta Humada, tiene un local de 350, voy a ingresar primero la mayor cantidad que puedo. Esto acá ingresa. Número de personas, 350. Baja. Pregunta. 350 que he ingresado es mayor que 300? Sí. Ah, si sí es sí, el total o el tot es el número de personas por 75. Ah, o sea que aquí voy a pagar 350 por 75. Esto es mi tot. Luego esto sale y el total Sería este mismo monto, ¿no? La multiplicación de ellos dos. De los 700, yo ya ingresé a 350. 350 ya tienen su sitio pagado. Ahora, el otro local que tiene la langosta ahumada es de 250 personas. Ya, voy a ingresar ahora las 250 personas. Aquí, ingreso. 250. ¿250 es mayor que 300? Falso. Si es falso, me vuelven a preguntar. ¿250 es mayor que 200? Ah, eso es verdadero. Si eso es verdadero, el total que vas a pagar, este total... Es el número de personas que sería 250 por 85 soles. Esto se imprime y esto es lo que voy a pagar. Ya ingresé a 250 personas. Chiquitines, ¿cuánto me falta para cubrir mis 700 personas? Ya ingresé 350. Ya están sentaditas. Ya ingresé a 250. También están sentaditas. ¿Cuántas personas me faltan acomodar si son 700 que tengo que cubrir? Muy bien. O sea, me falta 100. Ingresa los 100. Ya. 100. 100 es mayor que 300. Falso. Sigues. 100. ¿Es mayor que 200? Falso. Si esto es falso, entonces el total que vas a pagar es el número de personas, que en mi caso sería 100, por 95 soles. Y esto sale y también se imprime. Chiquitín, lo que te preguntan es el costo total. O sea, ¿cuánto pagas por el primer bloque de 350? Más cuánto pagas por el segundo bloque de 250, y por último, cuánto pagas por el último bloque que te faltó comodar. ¿Cuánto sale? Excelente, 57 mil. Y eso es todo, eso es todo. Vuelvo a insistir: si tú lo miras como si fuera un operador matemático, esto es súper rápido, súper rápido. Ahí está, costo mínimo de cada uno de ellos. 57 mil. Clave avioncito. Muy bien chicos. Hasta aquí terminamos diagrama de flujos. Se entendió la idea. A ver, por favor, eso sí lo quiero escuchar, porque como les dije, no está en tu guía, pero puede ser pregunta para este domingo. Está dentro del contenido. Es totalmente válido. Se entendió, chiquitines. ¿Qué es lo que tienes que hacer en un diagrama de flujo? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todos igual? Excelente. Ya. Borramos entonces. Esto es el fin. Ingresamos a las preguntas de nuestra semana 18. Vamos a ver tus clavecitas. Como te dije, esto es una parte de miscelánea, ¿no? No es, no es muy complicado. Podemos hacer. A ver. Dice así, en una reunión están presentes un bisnieto, tres hijos y tres padres. Cada uno de ellos lanzó cinco dados obteniendo entre ellos 89 puntos. Si todos, excepto el bisnieto, obtuvieron al sumar... En total sus puntos, el mismo puntaje, impar cada uno. Y la cantidad de personas reunidas es la mínima. Preguntan, ¿cuál es el mínimo puntaje que puede obtener el bisnieto? Acá las personas han lanzado cinco dados, según he enunciado. Todos, excepto, excepto el bisnieto, al sumar los puntos, le ha salido el mismo puntaje y además un valor impar. Muy bien, quiero saber cuál es el puntaje mínimo que obtiene el bisnieto. Chiquitín, primero acá hay que sacar la cantidad de personas. Te dije al inicio, si acá está el bisnieto en esa reunión, tiene que estar sí o sí el bisabuelo para que el bisnieto exista en la reunión. Si el bisnieto está, está el bisabuelo. Acá está tu mínimo y acá está el máximo. Tu cota mínima, tu cota máxima. Luego dice: en esa reunión hay tres hijos. Allá, hijo uno. Hijo dos, hijo tres, tres hijos, hijo uno, hijo dos, hijo tres. Tiene que haber tres padres. Padre uno, padre de él, padre dos, padre de él, padre tres, padre de él. Ya está. Se cumplen las condiciones de problema. Total de personas como mínimo, ahí hay cuatro. No hay más. Se cumple lo que hay. Ahora dice, cada uno de ellos ha lanzado cinco dados, ¿correcto? Cinco dados. Y se han dado cuenta que todos, excepto el bisnieto, él no, todos, dice, excepto el bisnieto, en la suma de sus cinco dados ha sido la misma y además ha sido impar. Tú sabes que un número impar es de la forma 2n más 1. Si él sacó lo mismo, impar 2n más 1. Si él sacó lo mismo, impar 2n más 1. Y tú, ah, tú no sé. Del bisnieto no sé. Pero lo que yo sí sé, y tú también sabes por el enunciado, que el total de puntaje en suma es 89. O sea, tendríamos así. Tres veces 2n más 1 más x es 89. ¿Qué es lo que sabes del bisnieto? Que él también lanzó cinco dados. Por lo tanto, el valor de x debe ser más de 5 o mayor o igual que 5. Repito el por qué. Porque si él lanzó 5 dados pude haber sacado 1, 1, 1, 1 y 1. ¿Correcto? Muy bien. Puede haber sacado eso. Por lo tanto, el puntaje del bisnieto tiene que ser mayor o igual que 5. ¿Qué es lo que yo quiero? Que esto sea mínimo. Por lo tanto, esto tiene que ser máximo. Chiquitín, ¿cuánto vale n? ¿Y cuánto vale X para que la suma sea 89? Ya sabiendo las condiciones. ¿sí? A ver, acá sería 6n más 3 más X igual a 89. Se va a restar. 6n más X es igual a 86. ¿Qué valor le darías a N? ¿Qué valor le darías a X? sabes que x es mayor o igual que 5. ¿Por qué? Porque recuerda que ha lanzado 5 dados, ¿vale? Así que 5 dados, más, ma, mayor o igual que 5. De eso quiero buscar lo mínimo posible. A ver, si le damos 5, ¿ya? Acá sería 6n igual a 81. Eso es imposible. 81 no es múltiplo de 6. A ver, sigamos. Si le doy 6, sería 80. Tampoco. 6n no es múltiplo de 80. Si le doy 7, paso a restar, sería 79 y ese es menos. Si le doy 8, creo que con 8 me sale. 86 menos 8, eso me sale 78, si no me equivoco, y lo puedo dividir entre 6, ya está. Entonces, ¿cuánto le voy a dar? N es 13, correcto, correcto, N vale 3, ya está. Profesora... Esto es la respuesta. Por lo tanto, como me piden del bisnieto, o sea, me piden X, ¿cuál es el menor valor que puede tomar el bisnieto? A el menor valor que puede tomar el bisnieto, eso es 8. ¿Ya está? Muy bien, chiquitines. Esto fue nuestro problema número uno. Sé que te ha salido igual, confío que sí, así que lo voy a borrar. Y vamos a mostrar la solución que ha habido. Bueno, ahí está el bisnieto, padre 1, padre 2, padre 3, ahí está. Tres hijos, tres padres, ajá. Bisnieto y el bisabuelo. Luego, cinco dados, dado para él: 5, 5, 5, 5. Todos excepto el bisnieto han sacado el mismo puntaje impar. Tú sabes que el impar es la forma 2K más 1. Y el de acá no sé cuánto es, pero sabes que ese valor tiene que ser mayor o igual que 5. Planteo la ecuación máximo-mínimo, por lo tanto, el bisnieto obtuvo como mínimo 8 puntos. Ya está, es todo. Clave casita. Así es lo más bonito. Si deseas tomarle foto a los dibujitos y todo lo demás, en 3 segunditos. 1, 2, 3, Chic. Ya está. Ah, mira, se quedó acá esto. Pregunta 2. En una reunión familiar están presentes un abuelo, una abuela, tres padres, tres madres, dos hermanos, dos hermanas, dos tíos, dos tías, un nieto, una nieta. ¿Cuántas personas como mínimo están presentes en dicha reunión? Bueno. Aplica lo que te dije. Trata de que una persona sea llamada de muchas formas a la vez. A ver, veamos. Ahí está. Abuelo. Ahí está el abuelo. Una abuela. Ahí está la abuela. Tres padres. Muy bien. Padre uno. Padre dos. Ahí está. Padre uno, padre dos. Ahí. Ellos son hermanos. Un padre, dos padres. Él es padre de este niño, él es padre de este niño, por lo tanto, ellos son hermanos, ¿correcto? Padre, porque tiene su hijo, padre, porque tiene su hija. Hay dos hermanos, ese es cierto. Él es mi hermano, perdón, y él es mi hermano. Dos tíos. Para este niño, él es mi tío. Para esta niña, él es mi tío. Dos tías. Para este niño, ella es la tía. Para esta niña, ella es la tía. Hay un nieto. Ahí está. Él es el nieto para el abuelo. Una nieta. Ahí está una nieta. Ya chiquitines. Dos hermanas. Ah, ya. Otra vez son hermanas. Ella es la hermana 1 y ella es la hermana 2. Ya está. Dos hermanos, dos hermanas. ¿Cuántas personas como mínimo hay en esa reunión familiar? A ver, 2, 4, 6, 8. La respuesta es 8. ¿Vale? Esa fue la idea de la pregunta número 2. Ahí está lo voy a dejar con los dibujitos porque se ve mucho más bonito que mis gráficos horrorosos. Ya está. <laughs> a veces me sale, no me sale. Ya, chiquitines, esto fue problema 2. Sé que te ha salido igual, así que vamos a pasar. Si deseas tomarle fotito como para recuerdito también porque <laughs> recuerda que esta es la última clase. Oh, my God. Sigamos. Pregunta 3. Ah, terminamos ya. Hemos acabado parentescos. Ya sabes, relación de sangre, palabra suegro, suegra, con cuñada, con cuñada, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Nunca supongas, trata de que una persona sea, de, sea llamada de muchas formas a la vez. Y lo demás solamente es esquematizar, ¿Vale? Pregunta tres. Dice. Halle el número total de triángulos en la siguiente figura. Muy bien, chicos. Forma práctica. La mayoría de ustedes, porque sé que sí, se ha topado en textos con una relación inductiva para el conteo de cuadriláteros o para el conteo de triángulos, ¿correcto? Como es una figura que se puede adaptar a esas relaciones, vamos a usar lo que tenemos. Dicho siempre, usa. Si te ayuda, úsalo, sin miedo. Por ejemplo, acá vemos un triángulo grandote, el triángulo rosado, el triángulo grande. También observas este triángulo que está echadito, ¿no? El triángulo celestito. Y por último, miras también este triángulo verdecito. Vamos a hacerlo utilizando la relación inductiva, ya que es la forma más práctica que tú puedes hacerlo el día de tu examen. Hay dos maneras en realidad. Algunos cuentan espacios, otros cuentan puntos, pero la respuesta es exactamente la misma, así que no hay ningún problema. Voy a contar primero del triángulo rosado. Espacios, ¿ya? Acá hay un espacio, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si hay siete espacios, dice esa relación que el total de triángulos que tú vas a encontrar siempre es siete multiplicado por ocho y dividido entre dos. Es la forma más típica que se conoce dentro del conteo de triángulos. Y acá mitad, mitad, cuatro. Hasta acá hay 28. Muy bien. Ahora voy a contar el triángulo celeste Igual cuento espacios en el celeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 espacios. Conteo 7 por el que viene 8 sobre 2. Y esto también es 28. ¿Qué es lo que me falta contar? Ah, el triángulo verde. El triángulo verde, cuento directo, mira. Acá hay un triángulo. Si junto 2, 2. Si junto 3, 3. Si junto 4, 4. 5, 6 y 7. Acá va a haber 7. Chiquitines, ¿cuántos triángulos va a haber en total? ¿Cuántos 28 más 28 más 7? Tu respuesta es la A, la B, la C o la D. Correcto. 63. Ya está. Eso es todo. Acá me imagino que van a hecho igual, porque repito, es la forma más práctica que uno puede contar triangulitos o cuadriláteros utilizando relaciones que tú manejas. Ojo, tú lo manejas. Es parte de también. La A63. Bien, eso es todo. Pregunta número cuatro. A ver, ¿qué dice la pregunta número 4? Ajá. Dice, en la cuadrícula mostrada, conformada por cuadrados, hay en la máxima cantidad de cuadrados que contengan por lo menos un asterisco. Vamos a contar, ¿ya? por lo menos que contengan un asterisco. Primero vamos a contar los cuadrados chiquitos de tamaño 1x1. Uno uno. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá hay 7. Ahora quiero que cuentes los cuadrados un poquito más grandes de tamaño 2x2. Dos ¿Cuántos cuadrados 2 por 2 contienen al menos un asterisco? A ver, acá hay 1, acá estaría el otro, acá hay 2, esto que viene es 3, esto que viene es 4. Aquí abajo no hay, está vacío, hasta acá hay 4, ¿ah? 4, 5, 6, aquí. No hay nada. Ah, ya. 6. 7, aquí no hay nada. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, acá hay 13. Cuadraditos 2 por 2 que tienen al menos un asterisco. He contado 13. Ahora voy a contar. Los cuadraditos de tamaño 3x3. ¿Cuántos contienen al menos un asterisco? A ver. Acá está el 3x3. Acá hay uno, ¿ya? Acá hay dos, ¿ya? Acá está el tercero. Hasta aquí hay tres, ¿ya? Allí hay tres. Sigamos contando. 4, 5, 6. Hasta acá hay 6. Sigamos contando. 7, 8, 9. Ah, ya. Cuadrados 3 por 3 que tienen al menos un asterisco son 9. Ahora me voy a ir al siguiente cuadrado, siguiente nivel. Cuadrado 4 por 4. A ver, cuadrado 4 por 4. Aquí, a ver, 4. Aquí habría 1. Acá habrían 2. Arriba hay 2. Acá habría 3. Y acá estaría el cuarto. Ya, aquí hay cuatro. Bien, chicos, por último viene el cuadrado cinco por cinco y eso creo que es inmediato, ¿no? El cinco por cinco solamente hay uno. Pues. Ahí está. Ahora suma. ¿Cuántos cuadrados contienen al menos un asterisco? Siete más trece, más nueve, más cuatro y más uno. Correcto, muy bien Samantha. La respuesta es muy bien Valeria, 34. ¿Todo? Ese es todo. A ver, acá en el chigual, 5 por 5 de 2 por 2. Han sacado el total de cuadrados que hay dentro de ese esquema de 5 por 5. Hay 55 cuadrados en total, ¿ah? ¿eh? Luego, han contado los que no tienen asterisco y los contados son 21. Si al todo le quito los que no tienen, ¿qué es lo que me va a quedar? Pues los que sí tienen. O sea, también 34. Una forma o la otra. Queda igual. Voy a borrar esto y vamos a seguir. Esta fue la pregunta número 4 con Teba. Pregunta número 5. Bueno. No hay mucho que decir en la pregunta 5 porque confío que tú también lo has resuelto muy rápido. Es parecido al problema, muy parecido hasta incluso bien básico problema que hemos trabajado en la parte de perímetros, ¿correcto? Dice así. En la figura ABCD es un cuadrado. La región sombreada se divide en seis regiones congruentes. Hay el perímetro de una de ellas, ¿correcto? Muy bien. Como esto vale 5, la forma más práctica es partirlo en 5, pues, ahí está. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Acá también, 1, 2, 3, 4, 5. Ya más o menos así, ¿no? Ya. ¿Cuántos cuadraditos va a haber en total? Va a haber 24 cuadraditos. Como lo tengo que dividir en seis regiones, 24 entre 6 me da 4 cuadraditos. Debo de buscar 4 cuadraditos de forma congruente que pueden ingresar en esta región. Me piden el perímetro de una de ellas. A ver, chiquitín. Esto es súper rápido, ¿ah? ¿eh? A ver, de cuatro, ¿no? Ya, pero mira, acá hay cuatro. Aquí hay cuatro. Cuatro. Aquí también hay cuatro. Aquí hay cuatro. Acá serían dos, ya. Acá sería el. ¡Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya. Acá estaría el tercero, que es igualito. Ya está. También congruente. Acá estaría el cuarto. Ya. Igualito congruente. Acá estaría el quinto, ¿ya? Y por último está el final. Por lo tanto, ahí están los seis congruentes. O sea, esta forma es válido en mi región. ¿Qué otra forma puedo colocar en la región? Ah, puede haber varias, ¿ah? ¿eh? Puede ser también, recuerda, la forma del zigzag, ¿no? La forma así, la forma Z. También es de cuatro, correcto, pero hay que probar si ingresa o no ingresa. Otra forma que puede ingresar también de cuatro es esta: es de cuatro también. Vamos a probar si ingresa o no ingresa. Y la última es la forma L, ¿no? Que también tenemos que probar si ingresa o no ingresa. Por lo pronto, esto está ingresando. Chiquitín. Si ya he probado que esto ingresa, ¿cuánto vale el perímetro de esa región? A ver. Perímetro es contorno que delimita cierta figura. Eso es perímetro. Y como todo vale 1, 1, 1, 1, 1, este perímetro me va a salir, a ver, vamos a contar nada más: 10. Excelente. Muy bien, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ahí está, los 10. Eso es todo, eso es todo. Nada más. No. Acá también era 10, ¿ah? ¿eh? Todo es 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10, 10 y el de acá también vale 10. Pero cuál ingresaba? A ver, yo ingresé la forma lineal, ¿no? La forma de 4. Eso ingresó ya esta la ingresé ahí está en mi prueba la ingresé. ¿Qué otra forma también podría ingresar? Uh, ya está a ah, la L mira ves la L también ingresaba uh -huh. la L también ingresaba. Las demás no ingresan de las cuatro solamente ellas dos satisfacen la región y ya está. Clave 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 la clave es casita. Muy bien, problema sencillo, problema que tú ya sabes manejarlo, problema que en tu examen así no te va a venir. Sigamos. Pregunta 6. Ah, esto sí puede ser. A ver. Dice, tres amigos, Andrés, Belinda y Carlos, están jugando a las cartas con la condición de que el que pierda la partida duplicará el dinero de cada uno de los otros dos. Si cada uno pierde una partida, el primero en perder es Andrés, luego pierde Belinda y por último pierde Carlos. Al final dice quedan con 64, 72 y 36 respectivamente. Pregunta, ¿con cuánto empezó a jugar Belinda? Muy bien, chicos. Vamos a trabajarlo como el cangrejito, de atrás hacia adelante. Bueno, mal dicho cangrejo, pero en fin. Acá está un cuadrito, los nombres de los participantes, el inicio. Y luego de las partidas que ellos han jugado. Según dice el dato, luego de la tercera partida, han quedado con 64, 72 y 36. Comencemos de atrás hacia adelante. El último que perdió fue Carlos. Carlos, tú perdiste. Como tú perdiste, tú tenías que duplicar el dinero de Belinda y duplicar el dinero de Andrés. Si Belinda ten, tiene ahora 72, es que tú has tenido que duplicar su dinero. Por lo tanto, Belinda tenía 36. Para que Andrés tenga 64, Carlos ha tenido que duplicar su dinero, o sea que él tenía 32. Para que Carlos pueda hacer esto, ¿cuánto dinero tenía él? Ah, bueno, él tenía el dinero que le dio a Andrés, más el dinero que le dio a Belinda, más el dinero que se quedó, que sería 36. Acá hay 72 más 32. Si no me equivoco, esta suma, 104. ¿No? Sí, ¿no? 104. Ahora, luego, la segunda en perder fue Belinda. Ah, Belinda, tú perdiste. Eso significa que tú has tenido que duplicar el dinero de Andrés y duplicar el dinero de Carlos. Si Andrés tiene ahora 32, es porque antes tenía 16. Si Carlos tiene ahora 104. Es porque antes él tenía 52. Para que Belinda pueda hacer esto con sus compañeros, es que Belinda tiene que haber tenido 16 que le dio a Andrés, 52 que le dio a Carlos y los 36 con lo que ella se quedó. Ahora sumemos. ¿Cuánto es 16 más 52? Más 36. Ah, también sale 104. Mmm, curioso. ¿eh? Ajá. También es 104. Bueno, sigamos. El primero en perder fue Andresito. Como Andrés perdió, él tuvo que duplicar el dinero de Belinda y el dinero de Carlos. Eso quiere decir que si Belinda tenía 104 ahora, antes tenía 52. Si Carlos tenía 52, antes tenía 26. Para que Andrés pueda hacer esto, Andrés tiene que haber tenido los 52 que le dio a Belinda, los 26 que le dio a Carlos y con los 16 que se quedó él. Así que sumemos. 52 más. 26 más 16. Eso en suma me da 94. A ver, 94. Chiquitines, a mí solamente me preguntan con cuánto empezó a jugar Belinda. Ah, ya. Entonces Belinda empezó a jugar con 52 solcitos, ¿vale? Esa fue la respuesta que me imagino que la mayoría de ustedes lo han marcado para la pregunta número 6. Recuerda, trabajo de atrás hacia adelante, ya que al final, según el dato, quedan estos montos. ¿Vale? Muy bien, chicos, voy a borrar esto y vamos a ver cómo lo han trabajado. Igual debe ser 104, 104 y acá 94. Sí, Belinda empezó a jugar con 52 soles y la clave es Barquito. Muy bien. Sigamos avanzando. Pregunta número 7. Wow. A ver chicos. Esta pregunta número 7 voy a, um, a ver, apelar a su visión netamente espacial, así, netamente espacial. A lo que hemos aprendido en visualización y lo que tenemos que deducir de manera abstracta lo que queda, ¿no? O lo que hay. A ver, dice: tenemos un cubo de madera de 20 centímetros de arista. Ya todo esto mide 20. Y también el cual de ellos se va a formar pegando. 125 cubitos de 4 centímetros de arista. Ya, esto vale 4. Todo vale 4, 4, 4, 4. Vamos a hacer 9 agujeros de tamaño 20. 20, ese también vale 20, es un cubo. 20 por 4 por 4. Atravesando el cubo grande, como indica la figura. Pregunta. ¿Cuántos cubitos conforman la figura que resulta al final? A ver chiquitín, voy a empezar la visualización por la parte frontal, por esta parte frontal. ¿Ya? A ver, contemos. ¿eh? Si esto es de 20 por 4, profesora, todo esto ha volado, es un agujero. Por lo tanto, han sacado 5 de acá, 5 de acá hasta el final y 5 de acá. En la parte frontal, en total, han sacado 15. Parte frontal. ¿eh? Ahora, quiero que tus ojitos tienen que visualizar esto. Míralo de arriba, de arriba a abajo. Acá también va a haber 5, 5, 5. Pero, ahí está el gran pero, pero, de estos 5, de este lado, de acá, 5, uno de ellos ya salió. Por lo tanto, acá hay 4. De estos 5, uno de ellos ya salió. Por lo tanto, acá queda 4. De estos cinco, uno de ellos ya salió. Por lo tanto, quedan cuatro. De la parte de arriba va a quedar o va a salir 3 por 4. O sea, 12. Ahora me falta una vista más. La vista lateral. Mira, la vista lateral. ¿eh? De aquí, mira. Desde acá. Pero son 5. Todo esto son cinco, cinco, cinco. Muy bien. Pero ahora míralo. Este sale, el de acá ya salió. Este sale, van dos. De esta altura ya salió. Y el final sale. Por lo tanto, de acá son solamente tres. Este sale, este sale y este sale. El de acá salió y el de acá ya salió. Acá hay tres. De manera análoga, esta parte superior, mira, ¿qué es lo que sale? Sale este lado, ¿ya? Este ya salió, sale este lado y sale el de acá. Porque el de aquí, este huequito, ya salió. Van dos veces tres. La pregunta es por el centro. Ahí está lo interesante del centro. En el centro, ¿cuántos han salido? Mira. Mira de forma esquemática. Esto es el centro, ¿ah? ¿eh? Profesora, salen estos dos. Ya. Este ya salió. Luego continúo. Acá no hay nada. Sí, no hay nada en el centro. Por lo tanto, este sale. Continúo, este sale. Del centro salen cuatro. Ah, ya. De la parte lateral, entonces, salen dos veces tres. Y del medio, de la parte lateral, salen 4. A ver, acá serías 6 más 4, 10. Sumamos. Si sumas todo, en total has sacado 37 cubitos. Chiquitín, si por el dato había 125 cubos y tú has sacado 37, ¿cuántos cubitos te van a quedar? Si en total había 125 y tú sacaste 37, ¿cuántos te van a quedar? Muy bien, 88. Mira, yo lo voy a dejar esto acá porque yo lo he hecho contando, mirando, solo observando, apegándonos o apegándome a lo que hemos trabajado en las semanas anteriores. Aquí lo han hecho de una manera por... Capas. A esta capa, capa 1, la capa lateral, capa 1, han sacado tres cubitos. Esta segunda, esta que está acá, que la voy a marcar de verde, esto aquí le han llamado capa 2. Y de la capa 2, todo esto es lo que se ha retirado, lo que se ha sacado, capa 2. En la capa 3, que viene a ser el siguiente, este que está acá, el siguiente, se ha sacado esta cantidad de cubitos. Para la capa 4, para la capa 5, se retira igual que la capa 1 y que la capa 2, de manera análoga, ¿correcto? Haciendo el retiro por capas, se han sacado 37, lo mismo que te ha salido... Observando únicamente, directamente, el cubo. Entonces, si el total tenía 125 y le quito 37, me van a quedar 88 cubitos. La respuesta es avioncito. Lo voy a dejar ahí tres segunditos, si deseas tomarle foto, y luego lo voy a borrar. Einstein, by strike y ya está. Pregunta última. Pregunta número 8. Esto es una aclaración que colocar, por favor, si sí, nos estamos despidiendo la semana 18 con nuestras aclaraciones que tenemos en esta última pregunta, por favor, colóquenlo o agréguenlo si es que no está o rectifíquenlo si es que no está la palabrita equilibrar. Dice, un comerciante de arroz dispone de una balanza de dos platillos y de varias pesas, de cuatro, de cinco y de ocho. Si usa los tres tipos de pesas, ¿cuántas pesas como mínimo utilizará para equilibrar 91 kilogramos de arroz? Entonces, hagamos lo siguiente. Como no sabemos cuántas pesas de 4, 5 y 8 tengo, voy a llamarle así. X pesas de 8, Y pesas de 5 y Z pesas de 4. Según el enunciado, tengo que equilibrar 91 kilos. Chiquitín, si yo quiero usar pesas mínimas, eso implica que aquella que tiene mayor valor, debo usar lo máximo posible. Aquel que tenga el mayor valor, debo usar el máximo posible. Y aquel que tenga el menor valor debe usar lo mínimo posible, ¿no es cierto? Entonces, haciendo un tanteo, ¿no? podemos tantearlo, perdón, damos los valores adecuados y nos sale nueve pesas de ocho, tres pesas de cinco y una pesa de cuatro. Como te decía, máximo, máximo, mínimo. Y equilibra 91 kilos. ¿Cuántas pesas hemos usado en total? Solamente vamos a sumar. 9 más 3 más 1. Total 13. Bien chiquitines. Eso fue toda nuestra última pregunta de la parte lógica. Y antes que se me pase, como siempre, eh, por favor, esta... Pequeña encuestita, ya, esta pequeña encuestita de lo que trabajamos en esta semana final. Chiquitines, ha sido un gran gusto haber estado con ustedes las 18 semanas. Espero que al menos un poquito el amor a RM, amor, no forzoso, sino un amor natural a este curso, se haya podido instaurar en tu corazoncito y en tu cabecita para que lo quieras. Porque cuando uno hace las cosas que le gustan, no lo ve como trabajo, no lo ve como un esquema complicado. Al revés, lo ve algo de juego, lo ve sencillo. RM es tu amigo. Así que espero que esa sensación ustedes también lo hayan vivido. Chiquitines. Conmigo será hasta alguna otra oportunidad. Espero verlos ya dentro de la U. Sé que van a hacer su mayor esfuerzo y nuevamente muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la atención que me han dado. Ha sido una nueva experiencia la parte virtual y espero que para ustedes también haya sido tan beneficioso como lo fue para mí. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a todos a los 29, 30 que han estado esta mañana. Gracias también a ti, Karina, por haberme acompañado en estas sesiones y pues siempre mejorando cada día. Gracias, chicos. Cuídense muchísimo y hasta alguna otra vez. Bye bye.